one thing that I would state is I think that you guys probably took quite some time developing the idea of what you're going to serve. And that same intensity that you had in creating the item, you need to make sure that the follow through is just as intense. So down to the very last speck of salt that you put on the food before it leaves. You want each dish that you're sending out to your guests to leave a memorable, something memorable, you know, that reminds them of something, or just the fact of, wow, that dish was amazing. It in your career, you should constantly be not looking to be better than anybody else, but be better than yourself. Reinventing yourself each time on each dish, putting yourself in that food, giving an example of who you are, and then just striving to be better every day. And I think that you guys will go on in your career and do amazing things. As long as you stay humble, you keep your head down, you work very hard, and you have attention to detail. Encontrar todo el aprendizaje que puedan en donde sea. Aprovechar las últimas prácticas porque creo que es lo más bonito y lo más padrísimo de poder ir a trabajar y ir a aprender sin tener que preocuparte qué va a pasar, qué si el comensal, qué si está funcionando el restaurante, qué si los costos, qué si cobrar, qué si renta, luz, nada, nada. Ir a aprovechar y aprender y tratar de absorber todo el conocimiento que se pueda. Me gustaría que no se les olvidara por qué están aquí, por qué empezaron, por qué están cocinando y que sigan en esto, ¿no? Y a veces es bien difícil, como cuando, no sé si muchos están trabajando o no, pero cuando sales de la escuela ya quieres ganar millones, ¿no? O sea, al principio te toca ganar o empezar desde abajo y crecer y crecer y que no se desesperen y que no se vayan a otros lugares porque me da mucha tristeza y de verdad así, no sé si he comentado, pero me da tristeza ver a grandes cocineros o con mucho potencial que se vayan a un lugar, no sé, por ejemplo en Estados Unidos, y hasta sin papeles solo por ganar más, ¿no? O a cualquier lugar, o sea, luchen, crean en ustedes, traten de aprender, absorban todo lo que puedan de lo bueno y de lo malo. Siempre doy ejemplos de hasta restaurantes de comida rápida, les sirve aprender de organización, de rapidez, y demás, ¿no? O sea, no se dejen vencer, ¿no? Traten, no se vayan por el dinero, porque al principio no es lo más importante. Después les va a dar, ¿no? Pero no se desanimen y sigan creyendo en ustedes, que no se importa. Esta generación de recambio de ustedes, especialmente, es increíble. Yo creo que muchos de los que están aquí ahora los vamos a ver muy pronto, brillando en lo más alto. Amén de las técnicas y amén de todo lo que quieran, hoy se vio trabajo en equipo, se vio mucho respeto, se vio mucho cariño, tanto del cast que estuvo en servicio, como obviamente del cast que estuvo de frente en la cocina. Pero de verdad, muchachos, muchas gracias, nos sentimos muy orgullosos de lo que han hecho, de todo lo que están haciendo, y más por todo lo que van a hacer. Recuerden el compromiso en primera instancia con ustedes mismos, su nombre, su apellido, sus padres, la herencia que llevan, el esfuerzo que se hizo en su familia para darles la educación que hasta ahora han recibido. Comida, sobre todo, antes que nada es un arte, y los artes vienen del corazón. Es de lo que ustedes se deben sentir apasionados, entonces son sus sabores, son sus expresiones, son su manera de representar lo que quieren hacer. Siempre siéntanse apasionados de lo que hacen, con el gusto. Si van a hacer un platillo que a ustedes les guste, que ustedes estén contentos con hacerlo, que ustedes de verdad sientan esas ganas de decir, es que esto es lo que yo quiero sacar, ¿no? Y me voy a esforzar y me voy a enfocar y lo voy a ejecutar lo mejor que pueda, ¿no? Yo les comenté el día de hoy, su calificación del examen es la ejecución. La ejecución se obtiene con experiencia. El día de hoy ustedes terminan una etapa muy bonita, yo creo que hermosa, e inclusive van a comenzar y quieren oportunidad. Así que, parafraseando un poco a Jesús, esa es la última cena.